Muy buena gente, como estáis viendo, estamos aquí en un vídeo más para el canal. Y bueno, hoy en el caso de hoy es para anunciar, ¿vale? La persona, ¿vale? Que va a ganar, bueno, que ganará hoy el Call of Duty Black Ops 4. Bueno, anoche a las 12, como dije, se cerraba, como puse la comunidad, se cerraría el cupo, ¿vale? Es decir que hoy, ahora mismo estoy metiendo los últimos 20 personas que me quedan, ¿vale? Porque está metiéndolo ahora mismo. A ver, un segundillo. ¿Esta persona se llama? ¿Qué? Ah, vale. Joder, menudo nombre os ponéis alguna vez. Decir una cosa, hay algunos que se ponen algunos nombres que os lo digo en tono, ¿eh? Para descifrarlo, tela. Pero bueno, a ver si los cambiáis un poquito. Yo también quiero cambiar el nombre del canal, la verdad. A ver si me ponéis alguno por ahí por los comentarios. A ver, esto por aquí. No me he equivocado en la coma. Aquí. Esto por aquí. Joder, este nombre sí que es raro. Vale. Como tal, estoy metiendo. Bueno, ¿qué coño? Ahí, ya está. Bueno, deciros que aquí tengo, ¿vale? No lo veis, pero bueno, intentaré luego que en el vídeo, ¿vale? Se vea la pantalla de la esa, ¿vale? Porque estoy utilizando la capturadora. Y por otro lado estoy grabando también con la Play, ¿vale? Por si acaso me da algún fallo, para poder, para que no sea solo la pantalla en blanco, ¿sabes? Para que luego pongo arriba la ventanica o lo que sea, el nombre del ganador o de la persona que gane y tal. Bueno, pues antes de dar el nombre, deciros que, o darle al botón de enter, ¿vale? No lo voy a dar todavía, ¿vale? Tengo la mano arriba. Pero bueno, comentaros una cosita, ¿vale? La persona que gane, ¿vale? Me pondré en contacto en cuantico termine de cuando sepamos quién gana. Pues lo que haré será ponerme en contacto con esta persona, ¿vale? Y en el caso, digo, en el caso de que la persona no reclame el Call of Duty Black Ops 4, cosa que ya dudaría, lo que voy a hacer es deciros, la persona que gane, ¿vale? Cuando le dé enter, me aparecerá seguramente la persona que gane. Y después diré quién ha quedado segundo, tercero y cuarto, es decir, en segundo puesto, en tercer puesto y en cuarto puesto. Y en el caso de que la primera persona pues no reclame el premio, o lo que es el juego en este caso, para mandárselo, pues diré, sabréis quién es el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces me pondría en contacto con la segunda persona. Que la segunda persona no lo reclama, pues lo pondría en la comunidad. Digo, pues la segunda persona que ha ganado el sorteo sería fulanico de tal o fulanica de tal, da igual quien sea, ¿vale? Y lo pondré en la comunidad para que esa persona sepa que la primera persona no ha reclamado, que la segunda persona tampoco lo reclama a través de la comunidad. Estar atento a la comunidad, ¿eh? Eso sí, estar atento a la comunidad, porque nunca se sabe quién puede reclamar y quién no puede reclamar, ¿vale? Porque si la primera persona no reclama, yo pondría en la comunidad, la segunda persona que ha quedado en el segundo puesto, la primera persona no lo ha reclamado. La segunda persona que quedó al puesto fue tal. Sería el vídeo y pondría quién quedaría segunda. Y si la segunda persona no lo reclama, el tercero, si no, la cuarta. Y si no, lo que haría sería, pues bueno, pues volverme a hacer otro vídeo. Metería todos los, otra vez los participantes. Le volvería a dar. Y seguramente saldría otra persona, obviamente. Pero bueno. Así que un segundillo que voy a preparar aquí unas cosillas. Que estoy poniendo aquí el último tres nombres, ¿vale? Uno por aquí, otro por aquí. A ver. Error, no. Ahora. Pues no me lo cogí. Ahora me lo cogí. A ver si ahora me lo coge. Sí, ahora. Es que muchas veces la página se funciona. Se cuelga y no. Y no coge. Y ya está, bueno. Bueno, vamos a ver. Esto es más difícil que hacer el pino, ¿vale? Bebiendo cerveza. Y ya os lo digo que esto es difícil de. Estoy con un nervio ahora mismo porque no sé quién será la persona que gane. No tengo ni idea, ¿vale? La verdad es que es la primera vez que lo. Bueno, la segunda vez, perdón, el segundo sorteo que hago y no sé por qué me pongo nervioso, coño. Si es que la verdad no lo sé. Pero bueno, vamos a darle a enter.
Y vamos a ver quién es la persona que ha ganado el sorteo, ¿vale? Una. Uf. Dos. Tres. Está apuntando. Ya está. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos las cuatro personas que están en los primeros puestos, ¿vale? La persona que ha ganado el nombre, de hecho tiene un nombre muy, 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 muy raro, voy a ver si lo puedo, ¿vale? Porque ya os lo digo antemano que es un nombre muy raro de cojones, pero raro. Ya digo que es un nombre raro, ¿eh? Ya os lo digo antemano que es un nombre muy, muy, muy raro, ¿vale? Tan raro que voy a tener que pronunciarlo muy bien, ¿vale? Se llama Zan con M 8719. Pues enhorabuena, has ganado el Call of Duty Black Ops 4. Como digo, me quedaré, o sea, me quedaré, no me pondré en contacto contigo, con esta persona, ¿vale? Con Zan 8719. Y bueno, pues la segunda persona que ha quedado, digamos, el segundo puesto, en caso de que esta persona no lo reclame, es Johan 2, ¿vale? Que es la segunda persona que ha quedado segundo. Tercero, la Barbie Boo. Y el cuarto, ¿quién es el cuarto? A ver. Oberon. Bueno, pues en caso de que están 87-19 no reclame, pues el segundo sería Johan 2, la tercera Barbie y el cuarto, pues bueno, me vas a decir. Dependiendo de quién gane ya. Y los otros son números muy raros. Uf, por Dios, por la Virgen Santa. Pero bueno. Así que deciros que están 87-19 se ha ido al juego. Bueno, se ha ido al juego. Me pondré en contacto las próximas horas para ver si lo reclama. En el caso de que no, pues pondré en la comunidad. En todo caso, sí, yo jugando, ¿vale? La segunda persona que ha quedado segundo, o sea, sería él o ella. La tercera sería Barbie y si yo Juan no reclamo, pues sería la Barbie. Si no la reclama Barbie, pues sería bueno. Y si no, pues, como digo, si Zan no, ninguno de los cuatro, incluido Zan, pues lo reclama, pues tendríamos que volver a empezar otra vez, ¿vale? Pero bueno. Pues nada, espero que la persona reclame el premio. ¿Vale? Vamos a ver. Un segundo, que me está saliendo la cosa, un segundo. Ahora, coño, control. Ya está. No es que parecía que me había salido una cosilla y cerró la ventana. Bueno, pues a lo que iba. Ah, por cierto, comentaros una cosa, ¿vale? Hoy viernes, ¿vale? 30. Deciros que a lo largo del día intentaré ponerme otra vez en contacto con Redu, ¿vale? Para ver que. Porque me comentó anoche que tenía un par de ideas que hacer hoy. O sea que vamos a ver qué es. Ya dije que tenía el sorteo. Y veremos a ver qué días tiene, porque imagino que será del raro de eso, me imagino. Así que pues que enhorabuena a Zan 8719, que es el que ha ganado el juego. Y nada, estar atentos también a la comunidad, ¿vale? En caso de que, digo, no lo reclame, para que sepáis quién sería la segunda persona, quién sería la tercera persona, quién sería la cuarta persona. Y en el caso de que ninguno de los cuatro lo reclame, ya lo dudaría. Pues volveríamos a empezar con la única diferencia que no haría un vídeo más, simplemente pues volvería a meter los nombres, quitaría estos cuatro nombres y al que le toque pues le tocaría, pero vamos, ya dudaría que Zan o que sería que ha sido el que ha ganado, pues no lo reclame, o si él no lo reclama, que lo dudaría. No lo reclama y Juan 2 no lo reclama, pues lo reclamaría la Barbie. Si no la Barbie no lo reclama, sería menos. O sea que depende de quién no lo reclame, sería el siguiente turno. Esto es como el que va a la lotería, es decir, o sea, la lotería no es como el que va, por ejemplo, pues yo digo yo es que no sabía explicarlo. Es como el que va a un sitio, vale, y entra primero. ¿Vale? Es decir, es como una subasta, ¿vale? Para que lo entendáis, como una subasta. Tú dices una puja. Que tú te llevas el premio, ¿vale? Que no tienes dinero de paso. Pues la segunda persona que ha pujado más, que ha quedado
por un poco menos que tú, sería persona que tampoco lo quiere, que tampoco tiene dinero para eso, pues sería tercero, y si no la cuarta, y si no, pues se volvería a repetir o lo que sea, porque normalmente en las subastas sabéis que mucha gente da mucho dinero, y cuando ve que mucha gente queda muchísimo, muchísimo dinero, directamente es que ni puja, ¿vale? Cuando, pero bueno, en este caso, espero que sea rápido, porque la verdad es que el otro sorteo, el de Fortnite Pass de inicio y el 3 meses de Plus, se reclamó en menos de dije, bueno, es que fue un día, y a los 3 días tenía un fin de semana para decirlo, y antes de llegar al fin de semana, antes de terminar, ya lo había reclamado. O sea que 12, 15 horas lo había reclamado. En este caso, espero que sea corto. O oye, mira, vamos a hacer una cosa. Mira, hoy es viernes. Si veo que de aquí al mañana a las 6, 7 de la tarde no lo reclama esta persona, porque me pondré en contacto con él, si no me responde, o el email o lo que sea, ¿vale? Pues se lo daría a la otra persona, diría, pues mañana a las 6 de la tarde, o 6, 7 de la tarde, diría el nuevo nombre del ganador, que ha quedado segundo, es fulano y tal. En este caso sería yo cuando, que yo cuando no lo reclama, sería el tercero, que sería Barbie. Sería, espera un momento. A ver, espérate. Ay, coño, se me baja la página. Ahora. Sería la Barbie Boo, ¿vale? Que sería la tercera persona de la tercera, y el cuarto sería, bueno, 70 y algo, no sé si 72, 73, pero bueno. Entonces, espero que reclamen el premio, ¿vale? Que reclamen alguno el premio, sino el primero que ha ganado, el segundo, el tercero, el cuarto. Que la verdad es que muchísimas gracias por este apoyo al sorteo. La verdad es que yo pensaba que cuando hice el revisión del sorteo, pues nadie quería ese juego, y en este caso, pues deciros que ha sido un sorteo muy apoyado. Deciros que este ya tenemos ganador. Deciros también que intentaré poner, como digo, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, la persona, y el panel, para que veáis los cuatro. En el caso de que la capturadora, si no me da ningún puto problema, pues lo que haría sería poner en la miniatura, pues, el nombre de la persona, ¿vale? O sea, pondría ahí algo de Call of Duty Black Ops 3, por ejemplo, ¿no? Alguna viñeta de Black Ops 3, que es el único juego que tengo, ¿vale? Bueno, el 4, pero el 4 no es para mí, o sea que sería Black Ops 3, y pondría abajo el nombre de la persona que ha ganado el sorteo, ¿vale? En el caso de que no, pues no lo reclame. Así que espero que estéis bien, ¿vale? Que siento mucho a los que no les ha tocado, pero tranquilos, que aunque esté casi el último sorteo del año, creo que va a haber más sorteos, ¿vale? Luego lo haré con Rod, a ver si tenemos por ahí algún proyectito por ahí más. Porque él dice que quiere hacer más cosillas, entonces vamos a ver si entra ya entra otro sorteo, y los que no, pues podéis participar en ese sorteo. Así que nada, espero que estéis bien. Que enhorabuena a la persona que ha ganado, y los que han quedado segundo, tercero y cuarto, pues si ya sabéis, si esta persona pues no reclama, pues en el orden se irán las normas, y en el no orden, pues les tocará, ¿vale? Así que nada, espero que estéis bien, y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chicos.